Muy buenos días, hoy es martes 18 de junio, se está acabando rápidamente, muy rápido el mes y pues las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina. Antes que nada, Carlos Iván Luis Petrosky, ¿qué trae hoy el gran diario regional El Mexicano en tratándose de la Plaza Mexicali? ¿Qué dice el gran diario regional? Muy buenos días, frustran boda gay en el registro civil. Contrayentes buscan amparo, dice aquí la nota. Autoridades municipales negaron el servicio en base a las disposiciones legales. Posteriormente, el secretario del Ayuntamiento, Paulo César Hernández, realizó una conferencia de prensa, atendió a los medios de comunicación, argumentando pues, y con documento en mano, que la solicitud se había hecho entre la celebración, entre una boda, entre una mujer y un hombre, ¿verdad? Lo cual, pues al quererse ellos pues realizar, ellos pues, se presentaron dos caballeros, ahí dos varones, usted los ve ahí en la fotografía, seguramente ya los vio, ¿verdad?, desde ayer en la noche, pero pues esto en las leyes de Baja California no está autorizado, se puede decir, ¿verdad?, es contra la ley. Al parecer se hizo una reforma hace alrededor de 2 años, únicamente que fue vetada, ¿no? Fue vetada, creo que por el gobierno del estado, por el gobernador. No, el gobierno, bueno, el gobierno, se hizo una reforma constitucional, si mal no me equivoco, en esta situación, y se aceptó por mayoría los estados. Creo que fueron 15 estados los que estuvieron a favor y por lo tanto se hace la reforma, ¿no? Pero Baja California se había amparado de esta medida, Sonora también y otras entidades. Sin embargo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo entendido, la última información que supe, es que le había dado palo, ¿no?, a los amparos que habían realizado en Baja California y en otros estados, y se supone que simplemente tendrían que hacer ciertas adecuaciones que creo que hasta el momento no se han hecho, ¿no? Es lo que tengo entendido, pero esto ya es inminente desde que inició este movimiento en el Distrito Federal y fue corriéndose, ¿no?, en el resto de los estados. ¿Qué opinión tienes sobre el particular, Gustavo? En el DF pues ya es legal, ¿no?, las uniones entre personas de mismo sexo, es decir, se puede casar una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre. Esta presentación de Víctor Manuel Aguirre y Víctor Manuel Urías al registro civil, que son quienes quisieron contraer, pues pues unirse ante la ley como pues marido y marido, ¿Cuál será la mención ahí? Pues generalmente cuando es un hombre y una mujer, marido y mujer, será marido y marido. Entonces, ¿qué pasó, gobierno? No debe ser motivo de risa. Acuérdate no, que no, la no, pero comunidad... es una, ahí viene siendo prácticamente un paradigma, ¿no? Viene siendo un acto protocolario el decir esa frase, y es cierto, ¿no? Nunca me había puesto a pensar cómo tendría, ¿no?, que adaptarse esta situación. Se trata pues de dos jóvenes que tienen estéticas, cada quien tiene su estética, son ampliamente conocidos en esta capital, y bueno, pues se abre la polémica sobre el particular. ¿Es correcto, son correctas las uniones civiles de personas del mismo sexo? ¿Sería correcto, Carlos Ivanovich Petrosky, o sería cuestión de hacer foros, de hacer análisis más profundo sobre el particular? Yo creo que lo segundo, Víctor, sería pues ponerlo en la mesa y sujetarlo al análisis de muchas pues de la comunidad, ¿no?, de la ciudadanía, organizaciones de todo tipo, ¿no?, y pues por lo menos aquí en Baja California las leyes no lo permiten, ¿no? Entonces a lo mejor hubiera sido más fácil para esta pareja de varones haber acudido al Distrito Federal, en donde allá pues sí les permiten casarse, ¿no? Es decir, contraer una unión civil como de este tipo, que ya están autorizadas en el Distrito Federal. De otra forma, ahí está la noticia, el abogado José Luis Márquez pues dice que van a recurrir a un amparo federal, y yo considero más que bien, más en lo personal, que tal vez a lo mejor sea... lo hayan hecho para causar un impacto mediático, Víctor, es decir, para causar que se haga noticia, ¿no? Y que esté a lo mejor revivir el tema, ¿no? Otra vez. No está contemplado en las leyes bajacalifornianas, y por lo tanto, pues el amparo no creo que proceda
que proceda tampoco, ¿no? Y ahora, si ellos pudieron haber sido a casar al Distrito Federal, la autoridad los reconocería como tales. Se supone que sí, se supone que tendría que reconocerlos como tales, porque pues esta reforma federal que se realizó contempla esta situación, ¿no? Contempla que tienen que proteger, bueno, tienen que darles todos los derechos y obligaciones que se supone, ¿no?, deben tener, o por lo menos en el Distrito Federal, como en el Distrito Federal dio inicio, ¿no? Sin embargo, pues habría que revisar el tema, ¿no? En concreto, hace un año, más o menos, 2 años fue cuando se empezó a tratar esto, esta posibilidad, y honestamente no estoy tan empapado del tema, ¿no? Este es un tema que ya tiene muchos años, ¿eh? Sí. Hay que recordar que hace como en la anterior legislatura se estuvo también manejando la opción, y hubo un diputado, el de Tecate, ¿cómo se llama? El de las mueblerías, Ferreiro. Alfredo Ferreiro, pero que precisamente fue uno de los más fuertes opositores, ¿no?, a estas reformas de ley que han venido impulsando algunos llamados grupos sociales de tipo progresistas, y entre ellos también el Partido de la Revolución Democrática. También hay que recordar cómo la misma diócesis de Mexicali pues se involucró también en el tema, y hubo manifestaciones en contra. Hay que recordar que, por ejemplo, según, si no me equivoco, hubo una manifestación que hubo acá del Parque Vicente Guerrero al centro de la ciudad hasta el Congreso para exigir, ¿no?, de que no se aprobara esa ley que se concatenó junto con la del aborto, ¿no? Y que finalmente... ¿Qué quiere decir concatenar? Las mandaron por el mismo... Al mismo tiempo, que estaban en las concatenares, es enlazadas. ¿Qué no quiere decir unir? Sí, ¿no? Es enlazadas. Enlazadas. Aquí había una abogada a la que decían la concatenada, ¿no? Porque, ¿Por qué, Carlos? Porque siempre, cuando dirigía un mensaje o en sus pláticas también, utilizaba mucho esa palabra. Oye, ¿no? Es que me dio, concatenar. Oye, me da envidia con el comandante Navarrete Castillo. Luz del Carmen López, que fuera dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Baja California, actualmente radicada en el Distrito Federal, ella decía en cada frase, cada, por ejemplo, cuando pronunciaba un discurso, cada 15 segundos decía, precisamente, decía. Es completamente verídico. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está. Oye, en el caso de este tema, pues parece que se logró lo que quisieron, ¿no? Ellos ahí jalaron la atención de los medios. Estaba viendo pues que por lo general en los medios electrónicos como los impresos se les dio la nota principal, y ellos estaban diciendo en la entrevista que se les hizo acá afuera, por donde está el estacionamiento frente al monumento a los pioneros, de que hicieron el análisis, ya tenían tiempo así pensando cómo venir a solicitar aquí que los casaran. Sin embargo, dijeron que porque tenían que ir al Distrito Federal cuando en su lugar de residencia pagan sus contribuciones, tienen su fuente de trabajo, residen, ¿va? Entonces, es probable que por ahí haya algunas organizaciones atrás de ellos, ¿no? Digo, al menos es lo que me da la impresión, sí, por la forma en que estuvieron operando, en que traen asesoría jurídica, y que precisamente... Para medios, ¿no? Para sí, manejarse en medios también. Y así es, y va a ser interesante hasta dónde o en qué condiciones les pueden, si no, o si hasta dónde les pueden dar el amparo, ¿no?, para que puedan llevar su enlace civil aquí en el municipio. Por lo pronto ya revivieron el tema, ¿no?, que era la intención, y seguramente, ¿no?, esto generará otros movimientos, generará reacciones de la comunidad gay y de algunas personas que te están de acuerdo, ¿no?, aunque no tengan este tipo de preferencias, generará seguramente esta acción. Y pues qué bueno que si ellos, pues por su causa, si la comunidad en general ya lo puede aceptar de una manera normal, pues adelante, ¿no? Habrá que revisar esa situación. Me llamó la atención la apariencia varonil de los frustrados contrayentes, toda vez que pues con barba de candado, ¿no? A ver si puedes enfocar de nuevo la fotografía de Víctor Manuel Aguirre y Víctor Manuel Urías, estos propietarios de estéticas, con su barbita de candado, con una apariencia pues varonil, ¿no? Andaban burlándose de Carolina García, nuestra compañera de Televisa, pero porque se parece a Adrián, su novio. Tiene un sabroso parecido.
físicamente tiene aparecido con Adriana García, coordinador de prensa de información de información y prensa de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Pues se parece por los lentes, ¿no? Por traer los lentes, y la barbita, menos. Casi. Y la barbita. Y la barbita. Bueno, polaca, la polaca, pues está a todo lo que da. La alianza que encabeza el Partido Acción Nacional obtuvo un triunfo, un nuevo triunfo, toda vez que pues lograron tumbar el spot en donde aparece el donde aparecía el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pues hablando bonito, hablando bien del candidato a gobernador de la alianza Compromiso por Baja California, de esta alianza que encabeza el Partido Revolucionario Institucional. Y por otra parte, la misma alianza del PAN logró tumbar, logró que bajaran un spot donde ponían a Kiko Vega de la Madrid como palo de gallinero, en el cual no lo bajaban de rata. Esto ocurrió, este spot se puso, apareció en radio y televisión el domingo, todavía la tarde del domingo se estuvo transmitiendo, en donde señalaban a Kiko Vega de ratero, que no era de fiar, etcétera. Entonces se movilizaron los panistas, los asesores jurídicos del Partido Acción Nacional, quienes tienen de planta a alguien, algún experto en asuntos electorales allá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se movilizaron, y los consejeros del IFE tumbaron este video por considerar que se trataba de una campaña negra, pero barrían completamente con Kiko Vega. Oye, por cierto, le voy a dar un anuncio, a lo mejor no está enterado, ¿quién es el representante jurídico del PAN? Víctor Genruchito Lujano Saravia. Para avisarle que yo vi su licencia de manejo ahí en una oficina de Telcel, ¿no? Ahí por la Madero, por si quiere pasar a recogerla. ¿Qué es? Es su licencia de manejo ahí de Víctor. Como que la perdió y sí, como que la extravió ahí en la oficina de Telcel, la que está aquí por la Madero, ahí en el centro de atención a clientes, ahí la vi. Bueno, si alguien conoce, si alguien te está ahorita a un lado de Víctor Lujano, lo conoce, échale un telefonazo y dígale que ya fue localizada su licencia de conducir, que por cierto están caritas, ¿no? Están caritas. Sí, pues cobran como 1,000 pesos más o menos. Y luego no, me pegaron una calambrada a mí cuando fui hace como alrededor de 2 o 3 meses, fui a renovar la licencia de manejo. Y pues me tomaron la fotografía, ¿no? Para la licencia. Y de repente me preguntaron, ¿quiere donar sus órganos? Y me asusté. Espérate, depende, déjame pensar. Inmediatamente, pues me imaginé mi cadáver siendo despedazado, ¿no? Siendo trozado ahí, sacándome el corazón. El corazón, el hígado. Depende. No, pero muy te preguntan en una forma, una forma que te calambra, patibularia. Por ejemplo, sus ojos, pues, sus córneas, etcétera, ¿no? Hombre, pero una calambrada, marca diablo. Viene también una encuesta por ahí, ¿no? Carlos Ivanovich Petrovsky, una encuesta de Explora en el Gran Diario Regional Mexicano, donde dan con 3 puntos arriba a Fernando Castro Trenti. Si quiere leer parte, y bueno, mientras que se lea. Y por el otro lado, pues hay una serie de encuestadoras, ¿no? Que también dan arriba con 8 o 9 puntos a Fernando Castro Trenti. Únicamente que esta encuesta, esta empresa, dice que puso urnas, dice que hizo un ejercicio con urnas en colonias populares y en comunidades rurales. A ver si puedes leer parte de esta encuesta. Bueno, dice Radiografía Política, elecciones en Baja California 2013, la preferencia electoral revelada hasta los huesos, dicen. Y traen aquí una radiografía de una calaca, ¿no? De perfil, de una calavera. Tercera edición, dicen. La diferencia está en el formato de levantamiento y la metodología. Levantamiento realizado del 2 al 7 de junio del 2013. Entrevistas efectivas, 2,400. Y comentan aquí, la metodología, dice. Dice, el estudio está dirigido a ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con credencial de elector vigente y con dirección en el municipio y vivienda donde se aplicó el estudio del territorio de Baja California. Técnica de recolección, se utilizó el ejercicio de urna en vivienda, utilizando una boleta en papel en donde la persona encuestada podría elegir la mejor opción de manera privada. Una vez marcando su respuesta, coloca la boleta en una urna. El levantamiento se llevó a cabo en el periodo del 28 al 31 de mayo del 2013. Entrevistas efectivas, 2,400. Dice el diseño de la muestra. Bueno, es el diseño, ¿no? Ya son cuestiones. Los resultados, dice. Realizamos el tercer ejercicio de radiografía política con el fin de conocer la tendencia en la preferencia electoral de los bajacalifornianos previo a los comicios del 7 de julio.
La intención de este fue obtener una fotografía lo más fiel posible utilizando un simulador de voto en una urna. He aquí los resultados. Para Francisco Vega de la Madrid, el 37.3%. Para Fernando Castro Trenti, el 34.6%. Y para Felipe Ruanova Zárate, el 2.2%. También hay otros resultados aquí. Dice que el 21.9% no sabe o no ha decidido. 21.9%. Casi 22. Y hay un 4, es muy alto ese porcentaje. Sí. Y hay un 4%, y un 4% correspondientes al voto nulo. Sí, repito los datos: 37.3% para Francisco Vega de la Madrid, 34.6% para Fernando Castro Trenti y 2.2% para Felipe Ruanova Zárate. 21.9%, casi de 22% para gente que no sabe o no ha decidido, ¿no? Y un 4% voto nulo, nada más. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Eduardo Villa, sobre esta encuesta? Pues como todas las encuestas. ¿Tendrá credibilidad o será objeto pues de cuestionamientos? Pues mira, la cifra general que maneja son 3% de diferencia, ¿no? Entre a favor de Castro Trenti. Empatado, ¿no? Prácticamente no, no. Está a favor esta encuesta de Kiko Vega. De Kiko Vega, perdón. Pues viene siendo pues un empate técnico, ¿no? Pese a lo que se diga de que, porque al principio se manejaba Kiko Vega abajo, ¿no? En la primera encuesta, si mal no me equivoco, manejaba esta situación. Pero pues sigue siendo una cifra o una distancia bastante reducida, ¿no? Como se ha visto, como se ha palpado en las elecciones, bueno, como se ha palpado hacia afuera, ¿no? La gente. Pero en esta segunda encuesta, bueno, la que yo tengo conocimiento que hace esta empresa, se mantiene la diferencia, ¿eh? Son 3 puntos a favor de Kiko Vega. Lo que sí aumentó, creo que era como el 18% de la anterior, del que no sabe. Y el voto nulo más o menos se mantiene, por lo cual pues esto nos da una idea de que en qué áreas no tienen que estar trabajando todos los aspirantes, porque es mucho el porcentaje de no participación, tomando en cuenta pues que la muestra es relativamente pequeña, son 2,400 personas las que les entregaron la boleta. Algo que ellos están tratando de hacer novedoso es precisamente que como empresa encuestadora pues están llevando una urna, la gente simplemente les dice a dónde van a ir, por quién votan para gobernador exclusivamente, y ya la hacen y la meten a la urna, ¿no? Y ya después ya parece que conforme se la van llenando, terminan la muestra, pues ya hacen el conteo, ¿no? Y por cierto, ¿no? Vendría siendo el 18%, imagínate la cantidad de votos que representaría, digamos, ¿no? En dado caso que se presentara esta situación, ese 18% prácticamente le da pues la victoria. Son más de 400 gentes que no se han decidido todavía ahí en esa muestra. En esa, ¿no?, pequeña muestra, ¿no? Entonces, imagínate que si lo lleváramos a lo que viene siendo el Estado, que el 18% de la población no estuviera decidida todavía por quién va a votar, pues esto no es nada para nadie, sencillamente, ¿no? Las diferencias son muy pequeñas y pues la gente todavía duda, ¿no? Ahora, de acuerdo a las evaluaciones que están haciendo, se está esperando abstencionismo, precisamente por la forma en que se han venido manejando las campañas. Tendencia. Por lo general se dice que cuando hay una campaña negra y cuando hay fricciones muy fuertes por el hecho de que el político, el representante popular en los congresos y todo, son de las funciones o de los sectores que se encuentran más abajo en la escala de aceptación, pues esto es lo que te genera ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, si vemos los resultados de todas las encuestas, pues vamos a ver que la participación muy baja, y la verdad que sí, pues es preocupante, porque esto le resta legitimidad a cualquiera que gane la elección, ¿no? En todos los cargos de elección popular. Y la edición Tijuana del gran diario regional, El Mexicano, pues trae una nota fuerte, fuerte, relacionada con un caso de corrupción. Descubren propiedades de un alto valor al administrador de la aduana, incluso hasta en entidades de los Estados Unidos, ¿no? En ciudades norteamericanas. A ver si puedes anticiparles un poquito a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando a través de internet. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo desde el restaurante Rincón Azteca, aquí en el corazón. En el corazón del Centro Cívico de Mexicali, aquí a tiro de piedra, unos cuantos pasos del centro de gobierno, donde despacha el gobernador José Guadalupe Osuna Millán,
de donde despacha Pancho Pérez Tejada Padilla, el alcalde, y de donde despacha la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Renterí Barra. Bueno, y de donde despacha, pues aquí está el portaaviones que se llama Instituto de Estudios Legislativos. Centro de Estudios Legislativos, dependiente del Congreso del Estado. A las 8:30 a.m. llega una muchacha y se va a comer, yo creo, a las 12, y quién sabe si regresará. Bueno, y nadie más llega. A ver, ¿qué dice esta nota, Villa? Investiga Secretaría de la Función Pública al jefe de la aduana, le descubrieron millonarias propiedades. No es lo que maneja la nota principal del periódico en Tijuana. El SAT ordenó a funcionario de Tijuana ponerse a las órdenes de las autoridades. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, instruyó al administrador central de la aduana de Tijuana, Alejandro Amadeo González Gibot, a colaborar y ponerse en total disposición de la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo la investigación sobre una serie de propiedades que este tiene. En su edición impresa de este lunes, el Universal reveló que tiene entre sus propiedades dos residencias, autos de lujo, negocios, todo ello en Houston, Texas, en Estados Unidos. El Servicio de Administración Tributaria informa que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, conforme a sus atribuciones, investigar lo relacionado al tema que se aborda en esta nota periodística, ¿no? Entonces ahí dice, pase a la página 4A, entonces me tengo que salir, compañero. Bueno, pues va a dar mucho de qué hablar también en el curso de los próximos días. No sabemos de qué filiación política sea este funcionario, pues en muchos millones, yo creo que tiene millones en dólares, ¿no? Sí, se ven carros, se ven. Oye, mira, se te quedó un pedazo de avena aquí en el cachete, ¿qué es lo que traje blanco ahí? Crema. Crema. Se está riendo. El rímel. Sí, crema. Sin embargo, a lo mejor el rímel, ¿no? El rímel blanco. Sin embargo, bueno, en este tema, Gustavo Madero anda muy bravo y ayer hizo unas declaraciones de que pues exige que se investigue a este funcionario público, ¿no? Tronó en México. Administrador de la aduana. Lo curioso es que tronó en México un periódico de la capital del país fue el que reventó este caso de corrupción. ¿Qué fue lo que dijo Madero, compadre? Pues que este funcionario creo que hasta le sacaron el sueldo, ¿no? Creo que son 103,000 pesos mensuales, algo así. Y que con este sueldo, con esas percepciones que él tiene, pues ¿cómo es posible que tenga 12 casas lujosas en Texas y además creo que 2 o 3 vehículos también muy lujosos? Entonces él exige que se investigue a este funcionario público, ¿no? Administrador de la aduana de Tijuana. Y vi aquí estos sucesos trágicos ocurridos en esta capital, la muerte de este muchacho que iban jugando carreras, ¿no? En una motocicleta allá, sí, por los rumbos del río Nuevo. ¿Es el Río Nuevo? Del Río Nuevo hacia Lázaro Cárdenas. El eje central. El eje central. Venían de Lázaro Cárdenas, eje central. Me comentaron que era de oriente a poniente inicialmente, ¿no? Esa era la información que se había manejado al principio. Ya posteriormente se habló de que venían hacia Lázaro Cárdenas en el eje central y fue cuando perdió el control, ¿no? De la unidad, dado a la velocidad, y pues este joven de 26 años se cayó y perdió la vida, ¿no? Después de un golpe fuertísimo en la cabeza que se dio. Mercedes Abundes se llamaba, era instructor en el gimnasio del fraccionamiento Monte Carlo, era muy conocido, pero le gustaba este deporte extremo del motociclismo, pero a velocidades muy muy fuertes, ¿no? Y se dice que pues andaba con otro amigo que pues jugando carreras, ¿no? Y que de pronto el otro fue el que inicialmente se volcó y él chocó contra la motocicleta que iba poquito adelante y voló y se impactó contra el pavimento. Pues una tragedia, y también la de este muchachito de 15 años ahogado en el agua de una alberca ubicada ahí en la colonia Alamitos. Ahí no hay omisión de cuidado de parte de alguien, Villa. No hay detenidos hasta el momento, ¿no? Según lo que se comentaba, tenían un parque, en el parque recreativo tenía dos secciones, ¿no?
una que era donde estaba la familia en la fiesta, y la otra donde estaban las albercas. No se había realizado la renta de la parte de las albercas, pero este joven de la misma forma decidió meterse a esta zona. Aparentemente tuvo un accidente y se cayó, es lo que comentan ahí, es lo que pudo haber pasado. Y pues desafortunadamente cayó en una zona muy profunda, ¿no?, en esta alberca, y no logró ni pedir auxilio y tampoco, o sea, salvarse, ¿no? Llegar hasta la esquina, desafortunadamente pues terminó muriendo a causa, ¿no?, de, bueno, por inmersión de agua. Vámonos al primer corte, aquí la estampida de los búfalos por internet. Estamos de regreso aquí desde la estampida de los búfalos en internet. Bueno, estamos transmitiendo desde el restaurante Rincón Azteca. Después de las 8 de la noche, después de las 8 de la mañana no se puede caminar aquí del gentío que está, disfruta de las delicias, de las exquisiteces que se sirven aquí en el Rincón Azteca. Después de las 8 este de la noche, se transmite. ¿Qué? ¿Repite, Gustavo? Después de las 8 de la noche, los que no dejan pasar son los fantasmas. Cabe señalar que este centro comercial es administrado por Héctor López Lavala, licenciado Héctor López, que fue gerente también, creo que del Banco Nacional de México. Lavala. ¿Te acuerdas del cómico? Hay un cómico al que le dice Lavala. Este programa, no me distraigo, pero este programa se transmite con el patrocinio del gran diario regional El Mexicano. Pues hay nervios ya, Gustavo, hay nervios ya, se está acabando la papa ya para los candidatos, ¿no? Me imagino que van a meter hasta el fondo el acelerador, están apareciendo más en medios, ¿no? Como que ya están soltando billetiza, ¿no? Sí, pues es parte, esto ya deben de fortalecer ya todas las estrategias, ¿no? Inclusive ya en el Partido Revolucionario Institucional, pues ya habían anunciado hace 2 semanas, ¿no?, que en la segunda etapa iban a hacer, a gastar más suela de zapato, ¿no? Porque en la primera etapa, pues la mayoría de los candidatos se dedicaron a estar conviviendo con grupos sociales, con grupos de profesionistas y todo lo que te vistiera, ¿no?, con ese tipo de campañas. Y ahora, pues ya ven que da buen resultado, ¿no? Tenemos muestras por ahí de
que da buen resultado el que se hagan recorridos por todos los distritos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado pues van en lo correcto, ¿no? Y tienen que ya ser más conocidos, que y hacer llegar sus propuestas con más claridad a la gente, y la única manera de hacerlo también es en lo personal y pues por medio de los medios de comunicación, ¿no? Mercedes Miramontes se reporta desde Radiorama, nuestra amiga Mercedes Miramontes. Mechita, buen día, qué bien se escuchan. Y los chalecos que les compré yo a ustedes. Aquí está. Dice, ¿lo compró para tenerlos guardados o que desquiten? Dice, ¿qué pasó con los chalecos? Pues lo voy a sacar de la casa. Dice, ¿te avergüenza? Oye, lo voy a sacar de la casa de empeña. Cállate, piedra. ¿Cómo la ve con piedra? Céselo, compadre, céselo inmediatamente. Ya, céselo. Hilo, papalote. A lo mejor lo vendió como charola, compadre. Hilo, oye. Cuello, Gustavo. Ahora sí va a ser más fácil, pues ya por así podemos. ¿Qué? Ya podemos chorrear. Gustavo quiere que le den cuello porque pues ya ven que no tiene cuello. Ahí se le estaba ocultando. Me están obligando a que me ponga más chicheo. ¿Qué? Machichón. Me están obligando a que ponga machichón, no, dijo. Es que hay una palabra que dicen en mi tierra. Machichón. Más que querijito dicen en mi tierra. Machichón, dijiste, Gustavo. Dijiste machichón. Bueno, más que querijito dicen en mi tierra. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay de en el Grande Regional Mexicano, las secciones, en la edición Ensenada? Villa, ¿no? ¿Tienes en la mano? De información policíaca que ocurrió aquí en Mexicali, un agente de la policía municipal pudo haber muerto, ¿no? Luego de que un individuo trató de atropellarlo, ¿no? Con un vehículo Cadillac. ¿Pudo haber muerto o estuvo a punto de morir? Estuvo a punto de morir. Estuvo en peligro de vida. Pues porque un individuo, todavía no se explica bien las razones, ¿no? Sin embargo, un agente de la policía municipal detuvo su vehículo, su unidad, en la calle Argentina, por acá por la zona del Hípico, ¿no? Cuando de repente, porque se bajó para revisar un vehículo que se encontraba aparentemente abandonado, ¿no? Ahí a unos metros del lugar, el agente de la policía se bajó. Su pareja, ¿no?, que era del lado del piloto, descendió a revisar la unidad. Él se quedó parado simplemente a un lado de la unidad, esperando, ¿no?, de que su compañero le dijera alguna instrucción. De repente escucha, ¿no?, el quemón, por así llamarlo, de las llantas y pues el acelerar de un vehículo. Voltea y observa un sujeto que iba directamente hacia él, ahí en la madrugada. El agente de la policía logró brincar hacia un costado, así como película, ¿no?, de los 80 de acción. Un salto espectacular, dio el agente de la policía municipal. Prácticamente, ¿no? Y el vehículo Cadillac chocó contra la unidad de la policía, ¿no? Entonces fue a cuestión de segundos de prácticamente quedar aplastado por esta unidad. Después, Fue intencional, es lo que dice la autoridad. Todavía el individuo dio reversa y arrancó, ¿no?, con la intención de escapar. Sin embargo, se solicitó el apoyo, se solicitó refuerzos por parte de la autoridad y se detuvo hasta la Macristi, hasta la Boulevard Macristi, calzada Macristi, perdón, que va de sur a norte, ¿no?, por allá por la zona, pasando, ¿no?, por ahí la colonia Independencia. Ahí fue detenido después de que le cerraron el camino a varios agentes. Lo que no explicó o la autoridad o no ha explicado hasta el momento, ¿no?, porque ya tratamos de hablar con ellos, pero estaban en reuniones, fue por qué, ¿no?, la razón exacta por la que se dio esta situación. Sin embargo, hasta el momento es lo único que se sabe, ¿no? Pero llama la atención, quizá había alguna rencilla personal por ahí o una persona en estado inconveniente, quién sabe, ¿no? La verdad no se sabe hasta el momento. Habrá que revisar esta situación, pero estuvo a punto, ¿no?, de ser arrollado por otra unidad. Muy bien, tenemos una entrevista exclusiva con Gustavo García Rivas, a ver si tenemos la entrevista por ahí. ¿Tienes la entrevista por ahí a la mano, Luisa? ¿Me avisas, me echas un grito? Mientras, si quieres, muestra las portadas del Gran Diario Regional Mexicano, las portadas de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Ahí están, a ver si puedes leer los encabezados, por favor, Eduardo Villa, de las ediciones, las tres ediciones del Gran Diario Regional Mexicano. La sección Ensenada es lo que estábamos, lo que me había solicitado hace unos momentos. La nota principal habla, ¿no?, de que 58 personas murieron en 2 años a causa del SIDA. Esto se maneja pues debido a que ayer se detuvo detuvieron a un sexo servidor, es lo que maneja la información. Los trabajadores sexuales son el mayor riesgo, es lo que dice la nota. Pues es una cifra importante, ¿no?, que en Ensenada murieran por esta enfermedad 58 personas en 2 años. A ver si puedes leer un pedazo de la nota. Okay.
Ensenada, luego de la detección de la zona de tolerancia en este puerto, dos casos de VIH-Sida en apenas 4 días, de acuerdo con la información, de acuerdo a lo informado con ICESalud, en este puerto entre el 2009 y 2010 murieron 58 personas por esta enfermedad. En 2008 fueron 34 defunciones, 8.5 por 100 mil habitantes, mientras que en 2009 se registraron 24 decesos, 5 por 100 mil habitantes. Sin embargo, a partir de los años 2010, 2011 y 2012, la tasa se ha mantenido en decremento año con año, pero no se dieron a conocer los datos específicos. No, esto pues, la información en principal dice murieron 58 en 2 años, no especificaba, ¿no?, concretamente que eran en 2008 y en 2009. Afortunadamente, como lo señala la nota, ha disminuido esta información, ¿no? Tardanza y confusión por apagón, esperan hasta 5 horas, es lo que maneja otra nota principal allá en el periódico, la sección en Ensenada. Va a la reforma migratoria directo al fracaso, es lo que maneja la COLEF. Crecen los secuestros de connacionales en casas de seguridad, y pues son las notas principales, ¿no?, que maneja el gran diario regional El Mexicano en la sección de Ensenada. Brisa, Brisa, se reporta Brisa Montes. A ver, dígale al público, al pueblo baja californiano, al pueblo del mundo, ¿quién es Brisa Montes, compañero? Bueno, pues Brisa Montes es una compañerita de los medios de comunicación, menudita ella, ¿no? Delgadita, muy bonita, por cierto. Y ella en este momento es la coordinadora de prensa, ¿verdad?, de Lito Pete, el candidato de la coalición Compromiso por Baja California. Para la presidencia municipal del candidato Elito Pete, ¿no?, candidato a la presidencia municipal de Mexicali, y ella pues está muy al pendiente de muchos programas, como debe ser, entre ellos ¿verdad?, que es la estampida de los búfalos por internet. Juan Ramón Mondaca manda saludos. Exdiputada Bertita Navarro, ¿dónde andará Bertita Navarro, compañero? Bertita Navarro está muy al pendiente de este programa, siempre ha estado muy al pendiente de este programa, también en el portal de Facebook La Estampida de los Búfalos, seguido está en contacto con nosotros, y pues le mandamos también un saludo. Sin duda alguna ha de estar en su casa descansando. Acuérdate que no hace mucho tiempo, pues hace unos 2, 3, 4 meses o más, 5, 6, creo que le operaron, ¿no?, de un pues algo que tenía ahí. Una pierna, ¿no? Traía problemas con una pierna ahí. De un problemita que tenía. ¿Qué hacemos, Luis Barro? ¿Nos vamos a un corte o va a la entrevista? Vámonos a un corte de pelo, ¿no? Mejor a un corte. Sí. Un corte. Vamos a jugar a los números. A ver. Ya me lo moviste, Gustavo, hombre. Sí. La traía de selección. Sí, claro.
Estamos de regreso aquí en la Estampida de los Búfalos por Internet con el patrocinio del Gran Diario Regional Mexicano y el patrocinio del Rincón Azteca, del restaurante Rincón Azteca, de donde estamos transmitiendo. Precisamente ayer le hicimos una entrevista a Gustavo García Rivas, quien pues pretende hacerse un individuo musculoso, pretende reducir a su mínima expresión, en un Adonis, en un verdadero dandy, a su mínima expresión, pues el abdomen. Como éramos. El abdomen y precisamente pues que le salga cuello. Va para adelante esta entrevista con Gustavo García Rivas. Estamos aquí con Gustavo García Rivas, compañero del programa La Estampida de los Búfalos. ¿Por qué tan desganado, Gustavo? No, de ninguna manera. Si tú analizas el contenido del platillo que pedí, pues siempre trae algunos carbohidratos, el arroz, la mayonesa, el jitomate. Si acaso un poquito más dietético por el hecho, pues tiene el jitomate que te sirve, no te alivia, pero sí te ayuda a prevenir enfermedades de la próstata, ¿no? Y por el chile y el chile, abuelita, y la lechuga, ¿no? Que te ayuda a la digestión y pues también tiene algunos anticancerígenos. Y el atún, obviamente, ¿no? El atún, obviamente, que dicen que te ayuda para la cuestión del cerebro y de la memoria, ¿no? De acuerdo a estudios que hay sobre nutrición. Y eso es, nada más. Y de todas maneras, por cierto, es un platillo que aquí, siempre que vengo aquí lo como, ¿eh? Aquí este restaurante lo hacen muy sabroso. Es atún, aguacates con atún. Relleno de atún. Y está muy sabroso y es energético también. Oye, aparte. Gustavo, pero van a ser las 9 de la mañana, ¿no? Eso que ya no es comida, eso, para la hora de la comida. Pues no precisamente, porque lo ponen dentro de los desayunos, ¿no? Ahí. Y por lo general, te digo, yo siempre pido esto cuando vengo a desayunar. Dejaste ya atrás ya no vas a comer huevos estrellados, huevos a la mexicana, huevos que fritos, etcétera. No, sí, regularmente también lo hago, aunque lo cierto es que yo no debo de desayunar siempre porque luego tiendo a engordar, ¿no? A ver, aquí tenemos también a Carlos Ivanovich Petrovsky. Se ven sabrosos esos huevitos estrellados, nada de verdura, compañero, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues es un gustito, Víctor. Tenía ya días que no desayunaba precisamente huevos con tocino y frijoles y papas. Es un gusto, nada más, por este día, ¿no? ¿Y el tocinito, qué tal está? ¿Está blandito o está duro, compañero? Se ve blandito y muy rico, ¿no? Vamos a probarlo ahorita, a ver si no está muy salado, ¿no? Para 24 horas, perdón, para para el programa La Estampida de los Búfalos, reporte especial desde el restaurante Rincón Azteca. Estamos aquí con Gustavo. Imposible. Hacemos la lucha por reducir. Sigue. ¿Habló? Pues nosotros también le hacemos la lucha por reducir, pero pues todos los días, si no desayunamos aquí, desayunamos en algún otro punto de la ciudad, en algún restaurante, y máxime cuando los miércoles de veneno, cuando vamos con el zorro Rubén Fernández al comedor de su negocio. Tiene un comedor ahí el zorro Rubén Fernández, que es el suplente de Nancy Sánchez ahí en la diputación local, y ahí vamos los miércoles, y no, hombre, la mera botana con el zorro, ¿no? El zorro se cree la bandera, dice que le gusta que lo saluden así sus amigos, ¿no? Como si saludara a la bandera. ¿Iba a comentar algo usted, compañero? No, iba a comentar una información que me llegó hace unos momentos, ¿no? Durante la madrugada de hoy, un sujeto, ¿no?, resultó herido con herida de arma de fuego, bueno, valga la redundancia, ¿no? Recibió un balazo en el muslo luego de que le robaron de manera violenta un vehículo Explorer, ¿no? Una camioneta Explorer color arena modelo 94. Estos individuos lo bajaron de la unidad, le dieron un balazo en el muslo y emprendieron la huida, ¿no? El afectado habló a la policía, se inició una persecución donde localizaron el vehículo robado por allá por la Nahua Quiterán, ¿no? Ahí por donde está la comandancia, la 01. Emprendieron la huida y fue hasta la colonia Solidaridad donde se lo logró detener. Le cerraron el camino, ¿no? Por tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás, y se logró detener a estos individuos, ¿no? Que son
Ernesto López Martínez y Edgar Ramón García, quienes traían arma de fuego, ¿no? Y por lo tanto, pues es delito federal, así que se puede manejar su nombre sin ningún problema. Son armas de fuego calibre 38 las que traían y pues al final resultaron detenidos, mientras que el individuo terminó en el Hospital General, donde pues se encuentra fuera de peligro, ¿no? Esto pasó alrededor de las 3 de la mañana, ¿no? Del día de hoy. Gustavo García Rivas, el poeta de internet, tiene la palabra. ¿Con qué poema este día, Gustavo? Bueno, ya ves que como estamos en una nueva etapa u época, pues vamos a estar repitiendo algunos clásicos que dijimos hace como un año. Dice, yo di un eterno adiós. Antes voltea a la cámara y saluda al público, Gustavo. Ah, muy buenos días, muy buenos días. ¿Puedo escribir los versos, máster? Puedo escribir. Niña del aire. Niña del aire. ¿Es niña del aire? No. Yo di un eterno adiós a los placeres cuando la pena doblegó mi frente. ¿A qué tipo de placeres? Y me soñé, mujer, indiferente al estúpido amor de las mujeres. A ver, indiferente al estúpido amor. En mi orgullo insensato yo creía que estaba el mundo para mí desierto y que en lugar de corazón tenía una insensible lápida de muerto. ¿Gaso? Mas despertaste tú mis ilusiones con embusteras frases de cariño. Oye, Gustavo, y dejaron su tumba perito, las pasiones y te la entregué oreja, mi corazón de niño. No extraño que quisieras provocarme, extraño que lograras encenderme, porque fuiste capaz de sospecharme, pero no eres capaz de comprenderme. Me encendiste, amor, con tus encantos, porque nací con alma de coplero y buscaste el incienso de mis cantos. En estos momentos se acerca el gato Cachagranizo. ¿Me crees, por ventura pebetero? No esperes ya que tu piedad implore, volviendo con mi amor importunarte. Aunque rendido el corazón te adore, el orgullo allá viene, me ordena el Cochi, abandonarte. El Cochi trompudo, ahí viene. Yo seguiré con mi penal impío, mientras que gozas envidiable calma. Tú me dejas la duda y el vacío, y yo, en cambio, mujer, te dejo el alma. Porque eterno será mi amor profundo, que en ti pienso constante y desgraciado. Cállate, piensa en la gloria el condenado. Allá como viene, en la allá vida, viene desbocado moribundo. El caballo. Tan, tan. El caballo, no llegó el caballo. No llegó el caballo, no alcanzó a llegar a la meta. Se perdió. Bueno, bueno, de una vez los dichos y dicharachos, porque no, mañana va a estar aquí la subprocuradora general de justicia en el estado, María Elena Andrade Ramírez. Por cierto, su esposo dejó la dirección ya de la dirección de la escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y la asumió la dirección de la Facultad de Derecho el Javier Valdés Delgadillo. Están ocurriendo ajustes en la máxima casa de estudios. Pues es que él era interino, ¿no? Supone para cubrir a Dagnino, que salió de la dirección para unirse a la Secretaría General, ¿no? De la rectoría. Maximino era interino. Sí, era interino. Bueno, supura. Tiene la palabra Carlos Ivanovich Petrovsky. Carlos, vamos a transmitir desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, 7 de julio, ¿o no? Claro que o sí. A ver qué nos dice. Nuestro director general del Grande Regional Mexicano, Eligio Valencia Alonso, pero sería buena idea, ¿no? Sería formidable, Víctor. Estar transmitiendo, claro, pero sí, sin dejar de tirar saliva, ¿no? Exactamente. Desde las 8 hasta las 12 de la noche o hasta que se... Hasta morir. O hasta que el cuerpo aguante, ¿no? ¿Estás dispuesto a trabajar o sí, lo aceptas, claro, tú, Gustavo? Claro que sí. ¿Sí? Incluso amanecer no, todo le damos. Ah. Bueno, va para adelante los dichos. De tal palo, tal astilla. Es común. Es muy fácil culpar a nuestros padres de nuestra forma de ser. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Superar tus limitaciones es tu responsabilidad. Después de la tormenta viene la calma. No permitas que tus problemas te abrumen. Enfréntalos valientemente y confía en tu capacidad para resolverlos. No manches. Tú puedes librar cualquier obstáculo, dice la explicación. Tonto, se la taró la salida. Tonto el que presta un libro y más tonto el que lo regresa. No prestes tus libros, dice la explicación, regálalos. Por cierto, un amigo mío me habló el otro día, oye, ¿sabes qué, güey? Voy a presentar un libro ahí en el Seattle. Le dije, ¿y cuánto me vas a pagar por leerlo? Le dije, no. Un libro es un tesoro y siempre es bien recibido. No prestes tus libros, regálalos. Debe estar enterrado. Tonto el que presta un libro, más tonto el que lo regresa. Ya ni lee la raza de libros, pero ya puro internet, ¿no? Y pura televisión, novelas. El otro día me estaba platicando, Gustavo, que le gusta ver a William Levy ahí en esta telenovela. ¿Eh? En esta telenovela, ¿te gusta, no? Ah, no. La novela. ¿A quién?
William Levy en una de las. En la telenovela Tempestad. Ah, tenemos. Bueno, sígueme. William Levy de los pobres, ¿a quién le dice? ¿Usted? ¿Quién es el de los pobres, no? ¿A alguien, no? Sí, pero no me acuerdo ahorita, compañero. Sígale, ya terminó, güey. Ya terminó con los dichos. A ver, queda uno. Vamos a ver. Ya se le perdió. La esperanza muere al último, dice el refrán o el dicho. Dice, llénate de esperanza en ti mismo y en tus metas. Es solo cuestión de que tengas muy claro en tu mente qué es lo que quieres y que empieces a hacer algo al respecto. La esperanza muere al último. Sí, por eso algunos gallegos acostumbran a ponerle a sus hijas esperanza, porque muere el último. Bueno, Víctor Manuel Aguirre y Víctor Manuel Urías fueron entrevistados, estos jóvenes que quisieron casarse, que bueno, le siguen haciendo la lucha por unirse ante la sociedad como marido y marido. A ver, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Nada, gracias a Dios, no la necesitamos, somos muy felices y vivimos muy contentos, ¿verdad, mi amor? Pero es una realidad, entonces, pues apéguense a eso, apéguense a derecho y a las leyes. Ojo, los legisladores, miren lo que está sucediendo en su sociedad. Hay muchas personas que al igual que nosotros lo quieren hacer. Somos ciudadanos contribuyentes a nuestra sociedad, generamos empleos, pagamos impuestos, tenemos derechos y obligaciones con la sociedad, nos conducimos de manera correcta. Entonces, si hacemos lo que un ciudadano promedio hace, ¿por qué no obtener también porque el privilegio o el derecho de un servicio? No estamos exigiendo nada extra, solamente es un trámite lo que estábamos exigiendo, y como trámite pues se negó en este momento, ¿no? Está bien raro porque ni nos atendieron a la hora que debía, no sé para qué nos agendaron si no nos atendieron a la hora que era debida. Después, pues le hablaban a Víctor Manuel y a Carla. Carla no existe, aquí no hay ninguna Carla. ¿Para ustedes cuál es la ventaja de dar ese paso en términos de legalizar? Pues, la ventaja, personalmente pienso que lo estamos haciendo, el asunto de legalizarlo es porque tenemos una vida en común, tenemos 9 años juntos. Entonces, dentro de esos 9 años están dos familias involucradas, dos familias que se quieren. Pues también un proyecto de vida juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, hablando en todos los aspectos. Entonces lo hemos platicado, estamos convencidos de querer estar juntos toda la vida. Entonces el día que uno de los dos falte, si se va uno antes que el otro, queremos que la persona que estuvo en todo momento conmigo quede protegida. ¿Le pueden brindar seguridad social uno al otro? No sabemos, fíjate que en nuestro caso no estamos peleando ese tipo de beneficios. Ahora estamos enfocados en legalizar, en podernos casar como cualquier ciudadano. Ya lo demás, los derechos de ahora vengo a pelear el seguro, ahora no me interesa. Lo que nos interesa es que seamos reconocidos ante un juez. ¿Ustedes conocen a otras parejas que pudieron estar en una situación similar? Es decir, claro, claro que sí. Conocemos parejas que ya no somos la primer pareja que viene aquí a tocar la puerta. Yo creo que somos la primer pareja que se asesora y que se cobija con un grupo de abogados, con nuestro abogado aquí en la ciudad, que se asesora y lo hace de manera correcta. Se conduce paso a pasito, documento tras documento, a lo que debemos de presentar. Las otras parejas han venido a preguntar, a pedir información como cualquier ciudadano, y como cualquier ciudadano se la sacan de la manga, le dicen, no, mijo, aquí no se puede, pero en el DF sí, vayan. Y ¿qué pasa? Tú como interesado dices, ay, pues ¿para qué estoy batallando? Si en el DF se puede, pues vámonos al DF a casarnos allá. Pero aquí no me interesa que el DF reconozca mi matrimonio. A mí me interesa que nuestro gobierno y nuestro estado lo reconozca, porque de aquí soy y aquí contribuyo. Así es. Pues siguen pasando, ahí está la entrevista con estos dos, Víctor Manuel Aguirre y Víctor Manuel Urías, dueños de estéticas. Nomás no me quieras dar un beso. Yo no me llamo Víctor. Yo no me llamo Víctor. Ah, no se agüita, toma paloma. Yo no me llamo Víctor, dije. Yo no me llamo Víctor. Paloma. Siguen desfilando por aquí, por el pasillo aquí de la Rincón Azteca, candidatos a cargos de elección popular. Que van a orinar, ¿no? Que orinan en un frasquito.
tienen que orinar delante, ya, claro. Ya la agarraron de miadero, ¿no? Claro, no. Desde luego no les ven el látigo, ¿no? A las personas que están que están descargando los riñones, ¿no? Pero sí están atrás, ¿no? Están a un lado porque puede hacer trampa, ¿no? Puede llevar un frasquito oculto a la sorda de una persona, pues que no consuma estupefacientes, ¿no? Precisamente los más contentos que hay en Baja California con las campañas políticas, porque siempre andan bien arropados, son los tecolines, ¿no? O los limoneros, porque prácticamente todos los limoneros y los tecolines traen camisetas o de Castro Trenti, o de Kiko Vega, o de Lito Pete, o de Astiazarán, ¿no, compañero? Cachuchas, ¿no? Andan bien encachuchados, ¿no? También traen, algunos los he visto hasta con sombrillas, ¿verdad? Y también con trapos, los limpiacarros también utilizan las camisas para... Las camisas de campaña que regalan para limpiar carros y vidrios y todo eso, ¿no? Yo incluso, Gustavo, una vez traía una de El Lordo, y cuando era candidato El Lordo, ¿no, Gustavo? Hace poco la traías todavía, bajo la camisa. No, a veces traigo cuando se me acaban los diferentes. Pero sí tienes. Pues, sí tengo guardadas muchas. Carlos, cuando se me acaba la ropa normal, pues me pongo. ¿De qué candidatos tienes por ahí? ¿De Margarita? Camiseta? No, pues tengo muchos desde 2001, tengo guardados. De Lordo, y tengo de Samuel 2004, de ¿quién más anduvo por ahí? Del Javier Rivas, del PRD, y varias. Días, yo, ¿no?, tengo de Hank también. Muchas. Ah, de Hank tengo varias también. Entonces, pues ahí están, pues, a la hora que se ocupan. ¿Y las usas para lavar el carro? ¿De qué medidas son? No, las tengo. ¿Las usas como batita en la madrugada, Gustavo? No, cuando se las es que... Las que me quedan grandes, ¿no? Pero es que así las usan. Pero con la corpulencia que traigo. Lo que pasa es que hacen un repartidero, ¿no? Como hacen un repartidero de camisetas. Y no ves tú a gente común, pues, que no sea que no es de partidos políticos, que no andan brigadas de partidos políticos con la camiseta, ¿no? Sí, únicamente sí. Te colines, ¿no? Y sí hay algunas señoras que las señoras e individuos que la usan, pero en su casa la sorda allá en el, para dormir, allá en el patio, ¿no? O para dormir, ¿no? Para andar para lavar la ropa ahí, para andar ahí a un lado de la lavadora. Hay muchos que reparten saleros y todo eso, ¿no, Gustavo? Vasos, sí, y otros enseres, pues anduvieron repartiendo, creo, hasta, ¿cómo se llaman? Enseres para guardar comida y eso, algunos tortilleros. Tortilleros, que son muy útiles, pues, para la cocina. En mi casa teníamos algunos de Lourdes, unos saleros, incluso, que duraron varios años, ¿no? Ya después de que fue alcalde. Y todavía seguía, ¿no? Esa es una buena idea, ¿no? El regalar ese tipo de cosas, en vez de, a lo mejor, camisetas, regalar un salero, un vaso, ese tipo de detalles que generalmente duran más tiempo, ¿no? Y permanecen ahí, incluso haciendo campaña. Sí, algunos son muy útiles. Por ejemplo, en la campaña de Enrique Peña Nieto se repartieron unas lámparas que tenían unas luces de prevención, ¿no? Preventivas, y unas lámparas de LED, es decir, tú las puedes utilizar cuando salgas en la noche de viaje, puedes utilizarlas y dan muy buena luz, ¿no? Entonces, algunos sí son muy útiles, otros son muy balines, ¿no? Los usas una vez y ya se descomponen. Pero pues hay de todo, ¿no? De todo tipo de promocionales o de souvenirs, como luego le dicen. Por cierto, Carlos, no les han dado huesos, ¿no? A quienes estuvieron trabajando en las oficinas de coordinación de la campaña, ¿no? Antonio Mesa Estrada, al propio Mario Soto Ibarra, a esa gente que estuvo, pues, trabajándole duro. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo pleito ahí, compero? No, hubo gandalle, de posiciones. Antes, compero. No sé realmente. Gustavo Llorens, no sé cómo se apellide, Gustavo Llorens. Llorens. Quien siempre ha querido ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Mexicali, ya está entetado, ¿no? Está mamando como becerro recién nacido de la nómina de la Procuraduría Agraria. Es el titular de la Procuraduría Agraria en Baja California. El otro día nos lo encontramos en el casino de Mexicali y le preguntamos oye, Gustavo, ¿qué andas haciendo? No, pues ya estoy en la nómina. Dice, soy el procurador agrario, nada pescadito, dijo el mismo, ¿no? Y ¿quién otro se entetó? Sergio Vitia Analda, quien fue diputado local, está entetado, ¿como qué, compañero? Como gerente de la... CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal. Fíjense, está bateando ya por arriba de los 700, Sergio Vitia Analda. Creo que esto trae enchilado a Benjamín Castillo, quien fue dirigente de la CNC en Baja California, y quien ahora es candidato a diputado por el quinto distrito. Lo trae enojado, ¿no? Porque él no lo han dejado tampoco poner a nadie de sus seguidores, de su gente, en cargos federales, Carlos. Le han atado las manos, más bien, pues no le han dado oportunidad, ¿verdad?, de acomodar a gente de él, afín ahí a la CNC, bueno, más bien a Benjamín Castillo, ¿verdad?
Entonces muchos compañeros ahí, colaboradores de Benjamín Castillo, pues no tienen chamba en este momento, ¿no? Entonces, bueno, y otro de que también se entetó hace poco, Víctor, como jefe de prensa, como coordinador de prensa o de comunicación social en Misión San Carlos, es Pedro Chávez García. Y ¿cómo le dices chocolate tú? Y paga lo que debe. Está bien, está como jefe de prensa en Misión San Carlos. Él quería algo federal, ¿no? Ya le hizo justicia. Pues donde cayera, ¿no? Donde cayera, pero por lo pronto ahí, ahí en donde las manda a tocar Ignacio Marmolejo, pues ahí está colaborando. Mata dos gallos de una federal, se rehabilita y ahí. Ya está rehabilitado. Es fumador, ¿no? Cuando menos de la fumada, ¿no? Es fumador de tabaco. Ten mucho cuidado, ahí no te vayas a quedar, ¿no? Le dijeron a Pedro Chávez, ¿no? ¿Y cuánto está ganando, compañero? ¿Cuánto estará ganando de billetes ahí Pedro Chávez García? Lo desconozco, Víctor, pero qué bueno que ya está bateando, ¿no? Por lo menos por arriba de los 300 está bateando, ¿no? Patricia Sosa está a cargo de la alcaldía en ausencia, quien debe andar en estos momentos en París. Exactamente, ¿no? El día de ayer ella estuvo a cargo de la presidencia municipal, alcalde en funciones. Comentarios ya para emprender la retirada, para poner tierra. Pies en polvorosa. Una última nota del grande regional mexicano, ¿no? Que viene en Tijuana. Aplaude Castro Trenta y retiro de spots del PRI contra Kiko, ¿no? Esto pues con la medida, ¿no? que realizó el IEPC para retirar el spot que el gobernador del estado hablaba a favor del candidato de la Alianza Compromiso por Baja California. El candidato priista a la gubernatura, Fernando Castro Trenti, aplaudió la decisión del Instituto Federal Electoral de retirar los anuncios que habían desplegado su propio partido, el PRI, contra su contrincante Francisco Kiko Vega de la Madrid. El IFE determinó sacar de circulación una serie de anuncios donde se exponía que Francisco Vega era corrupto, según la Alianza Compromiso por Baja California, y se había enriquecido ilegalmente durante su administración como presidente municipal. El órgano electoral consideró que afecta la imagen del candidato. Respecto a Fernando Castro Trenti, consideró que la campaña negra son lo peor que puede suceder, incluso las que emprendió su propio partido, el Revolucionario Institucional, contra Kiko Vega, ¿no? Más abajo también señala que se retiró el spot, como tú ya lo habías comentado, ¿no? Del gobernador del estado hablando, ¿no? A favor de dicho candidato. Y se siguen encareciendo las campañas electorales, y ayer pues se aprobó con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, solicite al Congreso del Estado otros 10 meloncitos más, pues para gastarlos, yo creo, en lo que queda de esta campaña. Van a política. Comprar tres camionetas, una para presidencia, otra para el consejo y otra para los secretarios federatarios. Todo del año. ¿Está, ¿no?, confirmado? Exactamente, sí, así es. Sí, entre ellas, y también hay un recurso destinado para redes sociales, uno para Facebook y otro para Twitter. Y para promoción, ¿no? Para eso creo que son como 3 millones, ¿no? 4 millones lo que se va a gastar de todo ese dinero. Por eso es urgente. Eso. Pero están incluidas 3 camionetonas ahí. Me lastimó la vacuna, compañero. ¿Por qué me toca poder? Están incluidas 3 camionetonas ahí. ¿Cómo la ves? Nuevecitas. Bueno, por eso es el descontento de los ciudadanos, el descontento del pueblo, en el sentido, es un despilfarro, es un verdadero derroche de billetes esos. Están gastando pues casi alrededor de 300 millones de pesos, ¿no? Exclusivamente para el Instituto Electoral, ¿no? Y luego otros 10 millones de pesos más para comprar camionetas. ¿Qué no tendrá Rubén Castro Bojorquez, su gran marquisito, modelo noventa y tantos? ¿Qué no tendrá el propio José Abel López Galindo, director del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, su troquecito ahí, compañero, su doble cabina, ¿no? Digo, ¿qué necesidad tienes que llegan a un cargo, llegan a un hueso y tratan de beneficiarse lo más posible, ¿no, hombre? Si viene siendo prácticamente un abuso, ¿no? Lo que hace de la misma forma los diputados en el Congreso del Estado, parece como si fuera algo obligado, ¿no? El tener que llegar y arrasar con todo lo que puedas, quitar, sacar todo el dinero, todo el jugo posible, como si no fueras a tomar otro cargo, ¿no? De elección popular o algún otro puesto en la vida, ¿no? Y quieren enriquecerse prácticamente todo lo que no van a sacar en los próximos años. Pero no solamente los diputados, los funcionarios estatales, sí, claro, que también si se trasladan, por ejemplo, a Ensenada, pues a firmar allá en el Coral y Marina, ¿no? En el Rey Sol, etcétera, a firmar con cargo al presupuesto de los con cargo a los impuestos de los bajacalifornianos. Por ejemplo, pues nosotros cuando vamos a un restaurante no le cargas la cuenta, ¿no?, a la empresa para la cual trabajas, ¿no?
pero todo se le quiere cargar al gobierno, que pague papá gobierno, ¿no, Gustavo? Sí, efectivamente, y esto prácticamente pues requiere una reforma integral, ¿no? Donde se meta a control, prácticamente a todos los gobiernos y poderes, porque si nos vamos, por ejemplo, al análisis de las partidas, sobre todo lo relacionado a los servicios personales, pues se gastan muchos millones de pesos, ¿no? Hay una fuga tremenda, y que precisamente uno de los temas que se agarran cuando se habla de hacer algunos ahorros es ahí, precisamente en esas partidas, en esos rubros donde se abocan, según eso, para disminuirlos, pero finalmente esos son asuntos que se resuelven en un momento y luego se vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Por las mismas necesidades pues o ficticias que hay en el de los mismos funcionarios y personal que están en instituciones públicas, Víctor. Bueno, un último comentario, Eduardo Villa, porque ya nos vamos, Luis Barro, nuestro productor general. ¿Ya nos vamos o seguimos? Oye, aquí? Por cierto, ya empezaron, parece, con la distribución de las boletas y de los paquetes electorales, ¿no? A los distritos y a las secciones, ¿no? Para. Sí, ayer llegaron varios camiones con las actas y todo lo demás. Pues ya vienen las boletas electorales con los sobrenombres, ¿no? De Kiko Vega, el caso de este candidato a gobernador. Viene el de Patricia Ramírez, que es candidata a la alcaldía de Tecate. Pati Ramírez, ¿no? Va a aparecer en la boleta respectiva. ¿Quién otro? Paco Barraza también, a lo mejor. Paco Barraza, que es candidato. ¿Cómo anda Paco Barraza allá en el distrito 01, compañero? Sí, en el distrito 01, pues anda trabajando muy duro. Era del PRI, ahora es del PAN, ¿cómo está la onda ahí, compañero? El PVC y ahora anda con la coalición, ¿verdad? Es un verdadero colachi, hasta nosotros nos controlamos, ¿no? Sí, exactamente, sí, anda trabajando muy duro, ¿no? Yo creo que Paco Barraza va a tener buenos resultados, ¿verdad? Conoce el distrito. Y pues anda trabajando muy duro, ¿no? Sí, le va a hacer más que en ese distrito el PRI está fuerte, acuérdense. Sí, con Mayrita Cruz. Víctor Navarro, el actual diputado del Partido Verde Ecologista de México, ha hecho muy buena labor, ¿no? Bastante. Hace, reparte computadoras, reparte de todo, ¿no? Ha repartido en ese distrito, ¿no? Sí, va a estar algo competida ahí en el primer distrito con Mayra Cruz, ella anda trabajando muy duro también. Pero también por el lado del Movimiento Ciudadano, el abogado Juan Manuel Molina, quien ya fue diputado por ese distrito, pues también está ahí algo arraigado en ese distrito. Por lo que pues la competencia ahí sí va a estar, se puede decir, de fotografía, ¿no? Oye, y su suplente para meterle ahí power es Ovidio Gil, ¿no? Si más no me equivoco, el de Paco Barraza. Sí, es ahí, el maestro Ovidio Gil. El trabajo ahí, recordar las fotografías. Ex candidato al senador, ¿no? Al senador con sus, recuerda sus spots, ¿no? Y sus fotografías espectaculares en donde se subía las mangas para decir que va a trabajar manos a la obra, ¿no? Pues entre hoy y mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dictará la sentencia relacionada con la FEPADITA. El pronóstico de un servidor es en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá que es anticonstitucional y vuelta a la hoja. No sé cuál sea la opinión de ustedes. Yo también opino lo mismo y pues va a ser otra pifia, ¿no? del Congreso del Estado, ¿no? De hecho, al inicio de la actual legislatura se crea una serie de órganos técnicos, le llamaron como este, a ver el portaaviones que está aquí, de estudios legislativos y el de opinión ciudadana y que fue y que vino y que esto y que lo otro. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que eran anticonstitucionales, que no debieron haberse creado estos órganos, y me imagino que en la próxima legislatura pues van a tener que desaparecerlos. Ahorita se encuentran ahí porque pues ya están sobre la marcha, les crearon un presupuesto, etcétera, etcétera. Pronóstico de la estampida de los búfalos en internet es en el sentido de que los ministros de la Suprema Corte le darán palo a esta fepadita creada por los diputados bajacalifornianos, bueno, por la mayoría de los diputados bajacalifornianos, porque hubo diputados que no votaron a favor de esta fepadita, ¿no? Sí, sí, simplemente decidieron abstenerse o votar en contra, ¿no? De hecho, se duró como 3 horas para poder iniciar la sesión aquel día, porque no juntaban los 17 votos, ¿no? La gente, pues, de la coalición Compromiso por Baja California, ¿no? Lo que vienen siendo estos partidos, que son los que querían aceptarla, ¿no? Pero al final, pues, seguramente le darán palo. Entonces, ¿quiere decir usted que probablemente el 2014 ya no veamos todos estos ojalá. Estas dependencias, estos ojalá, porque, centros? Ojalá, porque se convirtió en un ido, el Congreso del Estado se convirtió en un ido, en una agencia de colocaciones. De empleo. Mira, y no solamente el Congreso, tú vete al gobierno del Estado, a las oficinas, y ahí están las muchachas, sin hacer nada, amontonados. Te vas a la Procuraduría de Justicia, lo mismo. Derechos humanos. ¿Sabes dónde sí trabajan? ¿Ves?
están en friega trabajando en computadoras en el Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados, en los derechos humanos, ¿no? Imagínense, es un montonal de gente, pues que pobrecitos, o sea, que 8 horas sin hacer nada, ¿no? Ocupando un lugar en el espacio. Rebeca Reséndiz nos manda saludos. Rebeca Reséndiz, un saludo a Rebeca Reséndiz. Julio Alvarado, Inga, tú dices saludos a todo lo de la estampida. Pablo Lastra se reporta. Bueno, muchos amigos reportándose. Un resumen de lo que tratamos hoy, compañero. Bueno, un resumen rápidamente. La boda gay frustrada. Corrupción en Tijuana, en la aduana. Corrupción en Tijuana, sí. Precisamente. También lo de esta encuesta que se publica hoy en el diario regional mexicano, Radiografía Política, Elecciones en Baja California, en donde por 2.7 puntos arriba se da a Francisco Vega de la Madrid la delantera, ¿verdad? Y pues otros temas, el caso de corrupción del administrador de la aduana de Tijuana, que Gustavo Madero pide sea investigado, ¿verdad? Y y otros temas como el poema de Gustavo, los dichos y dicharachos, también la ampliación presupuestal para el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, en donde tienen contemplado la compra de 3 camionetas del año, ¿no? 3 camionetas, imagínense, una camioneta para el presidente del Consejo General Electoral, Rubén Castro Bojorquez, otra para el director general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, José Abel López Galindo, y la otra para quién es, para el repuesto, ¿no? Licenciado Javier Castro Conklin, para los licenciado secretarios fedatarios. ¿Cómo? Secretario fedatario, ¿no? Licenciado Javier Castro. Pobrecito, es que todos llegan en bicicleta a trabajar ahí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. O en camioncito. Se nos acabó el tiempo. Bueno, podemos seguir aquí horas porque el internet no tiene dueño. Podemos durar horas aquí, no tenemos que pagarle a ninguna radiofusora ni a ninguna televisora. Y ¿le gustaría otras 3 horas aquí, compañero? Nos podemos aventar otros 3 minutos, ¿no? Mañana, Dios mediante, este programa se transmite con el patrocinio del restaurante El Rincón Azteca, de donde estamos transmitiendo, y se transmite con el patrocinio del gran diario regional El Mexicano. Hasta mañana a las 7, si es que Benito y Jorge Ponce llegan temprano. Pero antes, compañero, se me olvida lo de la pólvora quemada. Va para adelante. A partir de este momento, todo lo que usted escuche de política en otros portales de internet será pura pólvora quemada.